Un paro cardiorrespiratorio producto de un fuerte susto habría sido la causa que llevó el mediodía de hoy a la muerte a un hombre identificado como Eleuterio Manuel Martínez Pérez en el barrio Cristo Viene de Sincelejo. Esto después de haber sido, al parecer, objeto de un hurto. Según las versiones que se recogieron en el lugar de los hechos, el adulto habría llegado a este punto bastante conmocionado porque minutos antes había sido objeto de un robo en la zona conocida como Rabo Alzado. De la víctima se pudo conocer que tenía 72 años, además que se dedicaría al oficio de la carpintería y que vivía en Unión Libre en el barrio Divino Salvador de esta ciudad. Telenoticias, para estar bien informado.